buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo poder capturar cualquier Pokémon, ya sea legendario o no, con la aplicación o con, en este caso, la web pokemon.wmw.com, la cual nos va a decir, gracias a los usuarios que viven cerca de las zonas donde se marcan los puntos de aparición o los puntos de spawneo de diferentes Pokémon. Por ejemplo, en este caso os voy a enseñar un ejemplo, después veremos un poco más cómo va este mapa. Y es que en este caso estoy justamente cerca de un punto de aparición de Venusaur, ¿vale? En este caso, pues como veis, tenemos en el puerto Santa María esta zona donde aparece el Venusaur, y yo me he ido dentro del BlueStacks a esta zona para ver si lo que dice este mapa es cierto. Vamos a comprobarlo. En este caso, pues chicos, como veis, nos ponemos en Pokémon GO. Estoy en la zona en la cual incluso hay una Poképarada. Y como veis, un Venusaur no, pero un Bulbasaur sí. Por lo tanto, seguramente esté en lo cierto. Vamos a hacer una segunda prueba a ver si esto es cierto o igual tiene alguna chapa por ahí cercana. Bueno chicos, ahora estamos en Jerez y en teoría en la zona en la que estoy es justamente donde aparece este Gastly, ¿vale? He venido para acá para ver si lo encontraba y en este caso me he dado una sorpresa. Realmente el Gastly no me lo he encontrado, pero sí que se ven Pokémon bastante curiosos, ¿no? Como veis el Scyther, por ejemplo, y este que no sé cuál es ahora mismo. No sé, ¿será un pez? Es que no tengo ni idea, ahora mismo no me suena esta forma de este Pokémon. Pero bueno chicos, como veis, aquí también hay algún Pokémon curioso, aunque no sea exactamente el que nos muestra en la pantalla. Voy a hacerlo una tercera vez, a ver si conseguimos encontrar algún Pokémon que realmente sí que debiera estar ahí. De acuerdo chicos, vamos a irnos a alguna de estas calles donde aparecen un montón. También es en Puerto Real donde yo vivo. Y en teoría aquí aparece pero un montón de cosas. Horsey, Sandrew, hay algún Nibie, hay de todo prácticamente. Parece que hay un mogollón de Pokémon. Y vamos a ver si es verdad. Seguramente será porque la persona que iba por aquí habrá marcado estas zonas como donde aparecen todos estos Pokémon, que básicamente es para lo que está hecho este mapa, ¿vale? Tengo que avisaros que este mapa pues lo hace la gente, es una especie de Wikipedia de los Pokémon. Entonces puede ser que haya algún fake, que de todas formas en algún momento se terminarán encontrando, se eliminarán y el mapa será cada vez más perfecto, ¿vale? Así que vamos a ir, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, la calle número 5 y la sexta en la parte de BlueStacks. Y bueno, sería 1, 2, 3, 4, 5... yo creo que más o menos por aquí sería el marcador. Le damos aquí al play y ahora lanzamos Pokémon GO a ver qué nos encontramos. Vale chicos, estamos en la zona. Vamos a ver si es verdad aquello que nos había comentado el mapa, de que aquí, en esta zona, en esta parte, encontramos, bueno, de momento tenemos Pidgeys. Pero aparte de los Pidgeys, tenemos Exeggut, tenemos Venonat, tenemos Caterpie. O sea que tenemos un mogollón de Pokémon que básicamente no sé si son todos los que habían por ahí, pero claro, aparecen a lo largo del día, no tienen por qué aparecer todos juntos en todo momento, ¿no? Entonces, yo creo que el mapa funciona perfectamente. Obviamente necesita de la colaboración de nosotros. Me acabo de escapar el Pidgey. ¿Cómo puede haberse escapado un Pidgey, tío? De mierda. Vale, vamos a cazar a este y ya está. De acuerdo. Venga, va. Pidgey va a ser mío. Le he metido en toda la cabeza con la Pokéball, ¿eh? Y se escapa. ¿Cómo puede ser? ¡Se escapan los Pidgeys, tío! Bueno, no pasa nada. Aún escapándose, mira, madre mía, dos Exeggut por aquí. No uno, sino dos, ¿vale? O sea que mola. Yo todavía no tengo ninguno ni en mi cuenta real, ¿vale? No en esta, sino en mi cuenta real. Ni siquiera tengo ninguno. Entonces, igual busco el sitio que hay por aquí, digamos, en el PC, y después me voy con mi cuenta real en cochecito al sitio a cazarlos, que podía también ser la segunda utilidad de todo esto. Lo dicho chicos, os dejo la web justamente en la descripción. Si encontráis Pokémon X en vuestros barrios, marcadlos en el mismo mapa. Y si queréis incluso, pues comentadlo aquí en la caja de comentarios y decir: oye mira, en mi casa que está en no sé dónde hay estos Pokémon. Igual entre nosotros podemos utilizar esta aplicación para ir desde el BlueStacks a cazar los Pokémon de todos sitios. Así que chicos, espero que os haya gustado un montón. Si así, puedes pulsar like y favorito. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Bye!